La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha el Plan de Impulso a la Bioeconomía Agroalimentaria de la Comunidad, un plan que, como ha destacado en su presentación la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, tiene como objetivo alcanzar una economía más eficiente y sostenible, aprovechando los recursos endógenos y generando riqueza y empleo. Seríamos capaces de generar, y hablamos siempre al 2030, 774 millones de euros más al año en actividad económica en Castilla y León. Y lo que es más importante, en términos de empleo, estaríamos hablando con estas mismas extrapolaciones de 10.000 nuevos puestos de trabajo vinculados a la bioeconomía de aquí al 2030, y para eso hay que hacer las cosas bien y lo tenemos que hacer entre todos, y de ellos, y esto es también muy importante por lo que supone de activo y de impulso a la lucha contra la despoblación y de mejora de la actividad económica en el medio rural, un 80% de esos 10.000 puestos de trabajo nuevos se generarían en el entorno rural. La Junta destinará 5 millones de euros al año a este plan, que cuenta con 5 líneas de investigación y 42 programas específicos. La primera de ellas, intentar adaptar la producción agrícola y ganadera al cambio climático, y estamos viendo cómo año tras año se retrasan las siembras por el clima, o hay problemas con sequía, o hay determinadas enfermedades incluso, o hay problemas en los que hay que trabajar. La valorización integral de residuos y sus productos, 12 programas concretos en esa línea. Producción sostenible de bioproductos y bioenergía en la tercera línea, con 7 programas. Una cuarta línea para el uso eficiente y sostenible del agua, con 4 programas, y una quinta línea en la que hablamos de TICs, Industria 4.0, con 9 programas. Con este plan se conseguirá, por ejemplo, aumentar un 20% la fertilidad en el vacuno de carne, incrementar el rendimiento quesero hasta un 15%, reducir los conservantes químicos un 40%, reducir los costes del riego por aspersión entre un 20 y 35% y facilitar la exportación al tener los productos mayor vida útil.